Es la primera vez que nosotros como abogados observamos una sentencia donde el juez o la juez establece que el disparo que dicen los técnicos forenses que fue de arriba hacia abajo y la testigo dijo que disparó de forma horizontal, entonces el disparo, como en la película de Rin Tin Tin, subió arriba y bajó para abajo y se le pegó a ese occiso. Eso no fue valorado, parece, por los jueces para determinar que real y efectivamente la persona condenada el día de hoy no disparó de arriba, sino que estaba de frente y no le produjo la muerte a ese joven.